No, pero uno está medio encantado, ¿no? Sí. Y viste, a ver, vamos a hacer la prueba de... Ya ahora que tiene tiraje. La apertura, yo te recomiendo que sea media lenta al principio, pero... Viste que hasta abierta y todo ya no tira humo por afuera. Sí. Está secando las pastas y todo eso. Acá tiene cenicero. Hay entrada para allá de aire, cerrado. Puertita. El pulmón doble. Está caliente ahí. Ahí empezás. Ahí cuando cierra empieza a hacerlo la... La doble combustión. Empieza a hacer el trabajo. Empieza a hacer el trabajo. Fíjate, a ver, vamos a ver cómo empieza a responder. Igual no, vamos, todavía no está súper caliente, pero... Sí. Si yo ya le cierro acá... Sí. Ahí le cerré el ingreso del aire. Sí. Ya empieza a bajar la tonalidad de la llama. Ahí te empieza a tener más... Fuego más tranquilo, va a tener menos consumo. Menos consumo. Y ahí. Y con aquello lo mismo, si le bajas la salida, menos consumo. Le bajas la salida. Ah, tampoco no lo puedes ahogar 100%. No, no, ahí, con él. Ahí vale, buscas un equilibrio. Le buscas un punto. Este que, viste que empezó, hay un humo acá, ¿no? Le buscas un equilibrio. Sí. Claro, sin tanto oxígeno, no. Exacto. Ahí le abrimos un poquito el oxígeno. Ahí se ve el humito de ahí la. Donde fue el oxígeno. Ahí. Tenés ese humito, sí, sí. Ahí lo vi, ¿no? Sí, sí. Pero la vas a aprender a manejar.